quiero decirles una cosa por acá, dejarla clara, por si acaso. Ok, alguien me pasó este meme por Facebook, que es un edit que alguien hizo, y todo bien con el edit, no estoy molesta ni nada por el estilo, déjenme dejarlo en la siguiente historia. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, si me faltas tú, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, si me faltas tú. Ok, nada más les quería decir que cero peo, o sea, entiendo que es un chiste, es un meme, pero he visto gente que se cree edits incluso si son muy malos, así que porfa, si ven a alguna persona usando esa vaina por ahí y pensando, no si lo usan, sino que si ven a alguien pensando que yo dije eso en serio, por favor díganle que no dije eso, es lo único que les pido. Porque es que me da risa, porque literalmente tengo como 15 TikToks quejándome de la gente que dice que imprimir dinero soluciona algo. Entonces sí, si ven a alguien que se cree que esto es en serio y cree que realmente yo dije eso, porfa, déjenle claro que yo no dije eso. Porque yo no quiero que la gente ande pensando que yo pienso que imprimir dinero soluciona algo. Yo soy de Venezuela, de bolas que sé que no. Okay, me llegaron adolescentes al DM con la genuina duda de por qué no se puede imprimir más dinero, o sea, realmente no lo saben. No se preocupen, yo lo voy a explicar acá rápido, ya que estamos en este tema, sin ningún tipo de judgment. No se preocupen, yo no sabía estas cosas hasta que tuve como 15 años tampoco, así que todo bien, no se preocupen. En fin, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Obviamente es un tema mucho más extenso, pero esto es como que lo más básico. Todo el dinero necesita tener un respaldo, porque eso es lo que le da valor. Si tú tienes un respaldo representado en una cantidad de dinero, imprimir más dinero lo que va a hacer es que ese mismo respaldo, la misma cantidad, simplemente va a estar representada en mayor cantidad de papel moneda. Ese papel moneda, en consecuencia, va a valer menos porque el respaldo que tiene ese dinero sigue siendo exactamente el mismo. Es como una barra de chocolate. Déjeme explicar la analogía de la barra de chocolate, yo creo que es una de las mejores para explicar esto. Digamos que yo tengo una barra de chocolate. Sí, esta es mi barra de chocolate. Si yo divido esta barra de chocolate en dos, voy a tener dos barras de chocolate. Pero la cantidad de cada una de estas barras va a ser menor porque la cantidad de chocolate sigue siendo la misma. En este caso, la cantidad de chocolate sería el valor. Si yo divido esta en cuatro, lo mismo, voy a tener cuatro barras de chocolate, pero la cantidad de chocolate va a ser menor en cada una de lo que era antes. Y lo mismo si lo divido en 400 o potoscientos pedacitos. Sí, voy a tener un montón de barritas de chocolate, pero todas van a tener menos valor. Algo similar pasa con el dinero. Entonces, imprimir más dinero sin ningún tipo de respaldo lo que va a causar es que esa moneda se devalúe, porque el mismo valor está siendo representado por más cantidad de dinero. Eso en consecuencia va a llevar a la inflación o a la hiperinflación. Es decir, los precios van a tener que subir. ¿Y por qué tienen que subir? Porque ahora las compañías necesitan más cantidad de papel moneda, más cantidad de dinero para poder producir exactamente los mismos productos. Ahora, muchas personas, porque he visto, esto lo he visto mucho en TikTok, y me estresa mucho cada vez que lo veo, que es que hay gente que dice, ok, pero entonces, ¿por qué no se regulan los precios? ¿Por qué no se le prohíbe a la gente, vamos a decir, subir los precios? No se puede y lo único que va a generar eso es escasez, porque las compañías necesitan subir los precios para poder seguir produciendo, porque ahora necesitan más dinero para producir exactamente lo mismo que producían antes. Y regular los precios, no permitir ese aumento de precios, lo que puede llevar es una escasez. Y exactamente eso fue lo que pasó en Venezuela. Y sí, sé estas cosas por lo que pasó en Venezuela. En fin, que nada, imprimir más dinero no funciona, gente. No funciona. Eso fue un resumen resumidísimo, obviamente. Hay una analogía muy buena que utilizó una vez un comediante venezolano que se llama José Rafael Briceño. Créditos a él por esta analogía, no me la inventé yo, pero creo que es una analogía muy buena. Si a ti te cuesta $5 producir una manzana, pero el gobierno te obliga a venderla a 3, tú no vas a hacer eso porque tu compañía va a ir en pérdida. Porque ajá, te cuesta $5, vas a estar en pérdida. O sea, ningún negocio va a hacer eso porque vas a quebrar. Entonces, ¿qué produces? ¿Manzanas o peras transgénicas con omega 3 que no están reguladas? Obviamente vas a producir las peras transgénicas con omega 3 que no están reguladas. Porque si no, tu compañía se va a ir a la mierda, no por otra razón. En fin, me parece que esa analogía es muy buena para explicar por qué lo de la regulación de precios no funciona frente a la inflación. En fin, nada. Imprimir más dinero no funciona, gente. No, nunca crean eso, por favor. Se los pido. Baby. You're so cute. Baby. I love you. I love you. Cute.